Hola, hola, amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? ¿Cómo andamos ahí medio así como que si bien activados o como que si de bajón ahí por la crudita realidad que nos está pasando en estos tiempos o como que nos agarró el guayabito y cositas así porque ya pasó la fiesta y el fin de semana y cositas así? Bueno, no se preocupen, no se preocupen, no, la neta. Miren, yo les traigo la solución a sus problemas y eso es un riquísimo caldito de camarón, que de verdad que se lo van a disfrutar y uff, van a sudar hasta decir, oh, ya me alivié. Emergencias del 911 para las cruditas, aquí estamos. Así que qué tal y les muestro la solución a sus problemas. ¿Vienen conmigo? Vámonos. Unos 3 chilitos serranos. Un cuartito de cebolla y 2 ajos, una papa, 2 zanahorias, una calabacita. Vamos a ponerla a un lado para que la aprecien mejor en los ingredientes. Unas hojitas de epazote. Pues depende de qué tan fuerte les guste el sabor del epazote y qué tan grandes sean las hojitas. Estas estaban grandotas, entonces no quise ponerlo así como que en rama. 5 chiles guajillos y dependiendo del picor que le guste a tu familia, 2 chiles morita o 2 chiles de árbol. Y el ingrediente estrella, 1/4 kilo de camarón seco. Yo lo compro con cabeza y ya van a ver ustedes por qué. Vamos a empezar quitándole la cabeza a los camarones, pero no la vamos a tirar, la vamos a reservar. Cuando ya los tengamos ya separados, lo que vamos a hacer es que los vamos a cubrir de agua. Una es para que se hidraten y la otra es para quitar un poco el exceso de sal. Y los vamos a dejar reposar. Si tú pudieras hacer esto, bueno, yo ahorita lo estoy haciendo sobre de la marcha, pero si tú puedes, hazlo al menos unas 2 horas antes de que vayas a preparar tu caldo para que los camarones queden bien, bien hidrataditos. Vamos a tostar los chiles. Lo puedes hacer en un sartén o lo puedes hacer directamente en el fuego, como sea, como a ti te parezca mejor, como te sientas más confortable. Nada más de que si lo haces directamente en el fuego, ten mucho cuidado que no se te vayan a quemar con la flama, ¿va? Ya que los veamos que están bien tostaditos, los vamos a poner a hidratar en la misma agua donde tenemos las cabecitas de camarón. Licuamos los chiles que ya están hidratados junto con las cabecitas de camarón
y también con los dos ajos hasta que quede bien lisita, que la salsa quede así lo más lisita posible, y de ahí la vamos a colar para guisarla, ¿va? Las papas y las zanahorias ya están suaves, entonces le vamos a agregar la salsa de los chiles que tenemos aquí ya fritas. Y agregamos también los camarones. Miren, se hidrataron bien bonito después de lo que los teníamos en el agua. Si ustedes quieren, depende de lo salado que les guste, pueden agregar un poquito del agua donde lo estuvimos remojando. Pero yo creo que ya con lo que molimos de las cabecitas ya va a ser suficiente sal. Igual como quiera, tenemos que corroborar si le falta o está bien. Y lo dejamos que hierva otro ratito, unos 3-4 minutitos. Y como punto final vamos a agregar las calabacitas. Estas las agregamos ya de último porque sabemos que se cocen muy rápido. Bueno, a mí personalmente me gusta que queden así más como crujientitas, o sea que no estén así todas aguadas. Agregamos las calabacitas y el epazote. Lo vamos a tapar. Y ahora sí que con lo puro caliente del caldo y el vapor y lo que ustedes gusten, va a terminar de cocerse. Antes de eso, chéquenlo si ustedes consideran que para su gusto les falta sal, entonces pueden agregar una poquita de ella, ¿va? Y bueno, miren, ¿qué les parece? Si alguien se atreve a decir que no se le antoja este caldito, especialmente después de la resaca de Navidad, Año Nuevo, o bueno, inclusive cualquier fin de semana cuando a veces caemos en unos pequeños excesos, ¿verdad? Pero les va a gustar, ya van a ver que sí. Ya saben, ¿verdad? Pues yo siempre tan confiadita de que todo lo que yo les hago les gusta. Amiguitos, disfrútenlo, todo con moderación. Si toman, no manejen. Yo no digo que no tomen, ¿verdad? Porque, pues, pero muy precavidos. Y siempre, siempre, siempre llegar salvo a casa y cuidar al que está siempre enfrente de nosotros. No nada más cuidarnos a nosotros, sino cuidar a todos los demás. Besitos, su amiga Angie.